O alojamientos para venir. Así que desde ese punto de vista estamos contentos porque el evento está empezando a convocar gente y se está convirtiendo como el objetivo, uno de los objetivos que teníamos cuando arrancamos, de que sea un evento turístico para la provincia. Esto va a generar recursos que pueden favorecer o van quedando acá en la provincia, y esto es lo que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida también. Bueno, Luis, la tercera edición de la Fiesta de la Cerveza, ya, digamos, los catamarqueños esperan esta fiesta, bueno, a través de los años, bueno, se van incorporando nuevos lugares. ¿Cómo podemos encontrar esta nueva fiesta, esta edición número 3? Mira, el predio ferial ha sido elegido también por demanda de la gente. Nos decían que es el lugar adecuado para poder hacer este tipo de evento. Así que bueno, ahí logramos conseguir uno de los salones de ahí del predio ferial. El evento va a comenzar a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Las primeras 500 personas no van a pagar un bono que tenemos para poder colaborar con los artistas que vienen a nivel nacional, solo de 2.000 pesos. Y vamos a conservar el precio de la pinta de lo que tuvimos en el poncho. Así que esto también es una buena noticia para que puedan ir todo el mundo. Luis, ¿aproximadamente cuántas cervezas vamos a encontrar? ¿Cuántos productores? Bueno, para este evento tenemos 8 fábricas que van a estar presentes. Así que vamos a tener un volumen importante. Son la cervecería tradicionales que están en la cámara, así que estamos 5 o 6 estilos por cada uno de la cervecería, multiplicado por 8, estamos hablando de un montonazo de estilos, porque a pesar de los mismos estilos, cada cervecería tiene su toque, el maestro cervecero le va dando su toque de identidad, así que tiene una gran variedad, que esto es lo que hace diferente a cualquier otro evento, que vos tenés a disposición una cantidad importante de estilo para degustar y probar y poder disfrutar. Bien, ¿desde qué horario? ¿Y podemos volver a repetir los días para la gente que nos está mirando a través de Lancaster? Sí, el día 24, 25 y 26 de octubre, en el predio ferial, a partir de las 20 horas, damos inicio con el evento. Tercera edición de la Fiesta de la Cerveza. Las primeras 500 personas hasta las 10 de la noche, 0 peso de pagar. Bueno, bien. Bueno, usted como presidente de la Cámara de Cerveceros de aquí de la provincia, de la capital, bueno, ¿qué otras novedades puede incorporar, digamos? Tenemos esta fiesta esperada. ¿Podemos encontrar algún otro tipo de evento que tenga que ver con, bueno, todas las empresas de cerveza, los trabajadores, ¿no? Sí, bueno, por ahora queremos terminar con este evento que venimos trabajando desde antes del poncho, venimos trabajando. Pero sí tenemos la otra fecha, que es San Patricio. Y bueno, ahí andan dando vuelta otro evento para armar, pero bueno, está en carpeta, se está analizando y se está estudiando para ver si lo podemos hacer. O sea, la demanda a nuestro sector de parte público es permanente, ¿no? O sea, hay mucha gente que realmente sale muy poco en el año y justamente cuando hacemos estos eventos es cuando más participan, porque se sienten en un ambiente lindo, así que vamos a ver si podemos organizar algo nuevo. Bien, bueno, este año encontramos nuevas marcas de cerveza también. Sí, tenemos incorporada Malta Sagrada, que es una cervecería que ya tiene algunos años acá, y que va creciendo de a poco, y que ya hemos incorporado, que ya, digamos, han pasado el filtro y que ahora están en nuestra cámara. Así que la bienvenida a ellos, y van a hacer el debut en esta Fiesta de la Cerveza. Así que, nada, invitarlos y aprovechar esta oportunidad para que estén todos, nos visiten y nos acompañen. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Gracias a vos. Vamos a hablar con Fernando de Malta Sagrada también, que se incorpora a esta nueva edición. Fernando, muchas gracias por su tiempo. Bueno, me imagino gran expectativa para estos 3 días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Así es, sí, la verdad que sí. Es un hermoso desafío. Veníamos trabajando durísimo, aprovechando todo para estar a la altura hoy, bueno, y poder aprovechar esta oportunidad.
Bueno, ¿cómo fue, digamos, el camino para llegar a esta edición de la Fiesta de la Cerveza? En lo personal, con respecto a Malta Sagrada, sí. Mucha pasión, mucha capacitación, mucha autocrítica, consiguiendo puntos de venta acá en la provincia, inclusive en Buenos Aires, haciendo camino para poder estar a la altura de los mejores cerveceros de aquí. Fernando, ¿has podido, participar o disfrutar de alguna de estas fiestas de las dos ediciones anteriores? Sí, sí. Por lo general, más allá de que esta va a ser nuestro debut, siempre he tenido buena relación con algunos de los cerveceros, así que siempre lo he acompañado de manera indirecta en las anteriores. ¿Qué tiene para ofrecernos? ¿Qué variedad tiene Malta Sagrada? Bien, Malta Sagrada tiene por característica hacer cervezas con carácter y una impronta. Nuestras cervezas más elegidas son Scottish, una cerveza roja de base, con un agregado de frutos del bosque. Sí, súper interesante, dulce, notas ácidas, súper agradable y neutral para varón, para mujer. Y por otro lado tenemos también una cerveza negra que es la base de un stout, ¿sí? La base de un café y chocolate, pero tiene un agregado de banana y dulce de leche, como un postre, como un banana split. Bien, y aparte de esas dos, aproximadamente cuántas variedades nos va a brindar Malta Sagrada esa noche. En esta edición vamos a llegar con 5 variedades, ¿sí? La de banana y dulce de leche, que se llama Míralo al Banana, la etiqueta tiene un cómic, rojas con frutos rojos, golden, honey y una IPA, una American IPA. Bueno, van a ser las 5 variedades. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, los esperamos y estaría muy bueno que nos apoyen en esta edición. Ahí está, muchas gracias, Fernando. Bueno, de esta manera aquí, desde el Salón Calchaquí de el Museo Adán Quiroga, se llevó el lanzamiento de la tercera edición de la Fiesta de la Cerveza aquí en Catamarca. Nosotros agradecemos, por supuesto, el acompañamiento de ustedes a través de estos vivos para el Ancasti y hasta la próxima.